Sí, di que sí. Hasta ahora, Palma. El novio. Mira, yo no había estado nunca. No había estado aquí. Señoras y señores, buenas tardes. Complace darles la bienvenida, en especial a los novios, don Jorge Luis Rodríguez González y doña Anastasia Bellanova, protagonistas de este acto de celebración del matrimonio, para compartir con ellos la alegría y acompañarles en un día tan dichoso. Por favor, Miguel Ángel. Bueno, yo lo que quería comentar hoy eran dos cosas, básicamente. La primera fue un poco cuando José me comentó. Lo primero que pensé fue, vaya ganas de meterte en este embolado a estas alturas, ¿no? Pero es cierto que ha ido pasando los meses, ¿no? Hace 3 meses más o menos que me lo hice. Y, a ver, yo creo que la ilusión que ha ido mostrando la debemos haber percibido todos por igual. Y además el detalle, ¿no? De la cocina económica y tal. yo creo que eso hace que tenga más sentido, ¿eh? Quería también contar un poco que había sido Jorge para mí. Él es mi padrino, es algo que nunca le he dicho, pero soy orgulloso. Y luego, por último, que dedica unas palabras a Anastasia. Hemos tratado poco por la distancia que nos separa en Mallorca, pero bueno, sé que mi tío está como un adolescente, bueno, por eso es que las cosas las estás haciendo bien y que igual con Dios. Por favor. Yo soy un compañero de piso, de colegio mayor, de colegas. El amor es comprensivo, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Olga, por favor, hoy me honra estar aquí en nombre del grupo de los Motorriders, en representación de ellos. Estoy aquí honrada de decir estas palabras para Anastasia y Jorge. Por favor, pónganse en pie los testigos. Don Jorge Luis Rodríguez González, usted, libre y voluntariamente, sin ser coaccionado, consiente en contraer matrimonio, y efectivamente lo contrae en este acto, con doña Anastasia Bellanova. Sí, consiento. Doña Anastasia Bellanova, usted, libre y voluntariamente, sin ser coaccionada, consiente en contraer matrimonio, y efectivamente lo contrae en este acto, con don Jorge Luis Rodríguez González. Sí, consiento. Pueden ponerse los anillos si lo desean. En virtud del poder que me confiere la Constitución y la ley, les declaro unidos en matrimonio. Sois marido y mujer, muchas felicidades, pueden volver al despacho.